Básicamente, todas las fuentes donde nuestros hermanos alevineros, que ellos cultivaban por lo menos 1 millón, ellos van a bajar a un 30%, ¿no? Porque su capacidad de agua ahorita está mermando bastante, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el volumen de producción que tenían de 1 millón ya no va a ser 1 millón, sino bajarán por lo menos a unos 100.000 a 200.000, ¿no? Entonces, ¿Ya se está notando esta afectación o sí, todavía? ya si usted va a verificar las zonas altas donde están los ojos de agua, han reducido las fuentes de agua. Ahora también se habla de la disminución del nivel del lago Titicaca, ¿no? 40 Sí, y centímetros. eso también afecta, tenemos problemas climáticos también en el lago Titicaca, ¿no? Y tenemos problemas a veces que afectan a las truchas, se estresan las truchas por el cambio brusco de temperatura, porque la altitud de crianza ya no cumple como corresponde. Claro. Crear una carrera específica para la producción de trucha, porque no existe una carrera. Sí, a ver, hay un curso general que es biología pesquera, pero eso no cubre la demanda de los productores de trucha, ¿no? Necesitamos genetistas en trucha, necesitamos nutricionistas en trucha, ¿no? Necesitamos médicos veterinarios especializados en trucha, necesitamos ingenieros acuícolas, ¿no? Especializados en trucha, no tenemos, pero sí eso se cuenta en otros países, ¿no? Como Noruega, Chile o China, Estados Unidos, ¿no? Siendo Puno potencial en la producción de trucha, en todo caso urge la implementación de esta nueva especialidad en los centros superiores. Sí, específicamente en la academia deben implementarse otras nuevas carreras, específicamente no solo para la trucha, sino también para lo que es acuicultura, ¿no? Lo que es acuicultura, otra rama como la agricultura, ¿no? Crianza, nosotros hacemos acuicultura en el lago, criamos en el lago. Entonces, eso se llama, necesitamos otros profesionales para esa rama. Que ahora